El CTI de la Fiscalía, en la noche del viernes 6 de enero de 2023, encontró dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de Avianca en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El vuelo tenía la ruta Chile-Bogotá y al llegar a la zona de carga de El Dorado, se hizo la inspección del avión y se encontraron los dos cadáveres. Los cuerpos se encontraban en el tren de aterrizaje de la aeronave. Según declaraciones de la Fiscalía, los cuerpos tenían 18 y 25 años de edad procedentes de República Dominicana. Estos se encontraron en estado de descomposición con quemaduras en el tronco. Además, se hallaban congelados y con escarcha. Los cuerpos ya están en custodia de las autoridades, quienes harán los análisis respectivos para saber las causas y el tiempo de la muerte. El avión de Avianca, donde se hizo el hallazgo, había hecho otros recorridos en los últimos días. Fue de Colombia a Brasil, posteriormente salió de Bogotá a Chile y regresó a la capital del país. Avianca se pronunció ante el hallazgo de estos dos muertos, lamentó la situación presentada y activó el protocolo de seguridad y a las autoridades tanto en Colombia como en Chile para que inicien la investigación del caso. ¿Qué opina de esta situación?